Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy feliz de estar un día más aquí contigo y el día de hoy estoy emocionada porque llegaron perfumitos de Perfumara. Ya saben que a mí esta marca de contratipos, casi inspiración, me encanta, es de mis favoritas y bueno, por si tú no habías oído hablar de ellos, te los presento. Perfumara es una marca mexicana de perfumes de inspiración o contratipos. Estos perfumes a mí me gustan porque son perfumes que no tienen salida alcoholosa, que tampoco tienen aroma fijador, son muy parecidos a los aromas originales, de hecho son muy nítidos, son aromas de verdad valiosos, muy bonitos, de muy buen gusto. Me encanta la presentación que me dices. Para mí, esta presentación es la más bonita que puedes encontrar en los perfumes contratipos, se me hace muy elegante para tenerla en tu tocador y además tienen un catálogo muy bueno. Tienen perfumes de diseñador, tienen perfumes de celebridad y también tienen nichos. Te voy a dejar en la cajita de información la página donde puedes checar el catálogo, donde puedes hacer tus pedidos y bueno, también si tú estás interesado en hacer negocio y en entrar en todo esto de la venta por mayoreo de estos perfumitos, también tienen la opción. Y ahora sí, vamos a dar paso a los perfumes que me pedí y te voy a hablar un poquito acerca de ellos. El primero que me encanta de este perfume, yo ya he tenido la oportunidad de tenerlo y me encanta. Es el Bombshell. Bombshell, que está por allí. Ahora me llegaron así, escritos. Te pueden llegar así o con etiqueta como más de letra de molde o computadora. Este perfume, ay, está inspirado en el original de Victoria's Secret, un floral frutal del 2010. Es un perfume muy fresco. Es un perfume levemente dulcecito, muy afrutado, eso son unas frutas deliciosas. Y este perfume en particular me parece muy, muy sexy. Es de esos perfumes que te hacen sentir limpia y fresca, pero que además tienen ese halo de atracción. Tiene un puntito cítrico que es muy encantador y chispeante. Dentro de las notas de salida, Bombshell tiene naranja, piña, fresa, maracuyá, toronja. Es una mezcla muy muy rica, pero sobre todo que tiende a lo cítrico. Ay, lo hace muy fresco, definitivamente. Dentro de las notas de corazón tenemos peonía, orquídea, un poquito de jazmín y bayas rojas, junto con lirio de los valles. Es un perfume que en su mayoría se siente frutal y levemente floral, que le da este aspecto de limpieza, de feminidad, pero predomina siempre la parte frutal. Y en el fondo, almizcle, notas amaderadas y musgo de roble. Las notas amaderadas son lo que lo hacen tan sensual, que lo hacen tan bonito y diferente. Es un perfume que a mí me encanta, me gusta muchísimo, me recuerda tardes muy bonitas de verano. Es un perfume extremadamente rico, lo que yo más le siento es la maracuyá junto con la piña. Esas notas amaderadas en el fondo me encantan y un poquito de florecitas que incluyen al jazmín. Es un perfume delicioso, un perfume muy sensual, de estela y de duración moderada. Este ya tuve la oportunidad de ponérmelo en la piel porque les digo es uno de mis favoritos y les puedo decir que su comportamiento es excelente. Tiene, a pesar de que es una estela moderada, tiende a llamar mucho la atención. Si tuviera que compararlo con algún perfume, Bombshell es un perfume que se parece un poquito a Bright Crystal en cuanto a lo fresco, a esta parte limpia y chispeante, pero lo noto más sensual. Bombshell ya ha tenido la oportunidad de tenerlo en original, en Sens y ahora en Perfumara. Les puedo decir que el de Perfumara me encantó porque es muy atinado, muy muy atinado al original y no tiene para nada nota de fijador. Ay, es una delicia definitivamente. Bombshell yo te lo recomiendo sobre todo si eres una persona muy sensible a los aromas, que se suele hostigar muy fácilmente, que la suelen marear, que no le gustan los aromas, que son muy dulces. Este perfume sí creo que te puede convencer y te puede gustar muchísimo. El siguiente es un perfume que siempre que lo veía en el catálogo me llamaba mucho la atención. Ustedes saben que a mí me encanta Fantasy de Britney Spears y este perfume es un flanker de Fantasy de Britney Spears y se trata de Fantasy de Naughty Remix. Espero que por ahí se vea. Allá está. Este perfume es para mí el perfume dentro de la colección de los Fantasy, el más maduro, el más cálido,
es muy interesante, es una vainilla bien potente. Está inspirado en el original de Britney Spears, un floral frutal gourmand, perdón, del 2014. Es un perfume que se siente extremadamente cálido. Sí tiene este hilo conductor gourmand que tiene el Fantasy, pero eso sí, este todavía lo siento más intenso en cuanto al chocolate y esta notita que me encanta del Fantasy de quequito o pastelito o cupcake. Es un perfume dulce, amaderado también y un poquito atalcado ya en la piel y en el secado, se atalca muy rico. Como notas de salida tiene chocolate blanco y raíz de lirio. En el corazón esta parte me encanta porque tiene notas amaderadas y pastelito o cupcake. Y en el fondo almizcle, orquídea y un poquito de jazmín. Un perfume que a pesar de que no declara la vainilla, se siente muy avainilladito. Yo no sé si es la nota del chocolate blanco junto con el cupcake y las notas amaderadas, pero esto se siente muy avainilladito. Es un perfume muy rico. Dentro de la colección de los Fantasy, este perfume se siente más maduro. Es un perfume que se siente más cálido y más intenso, que tiene una duración muy prolongada, muy prolongada, y también tiene una estela, tiende a lo pesado u enorme. Y ya al final deja un aspecto de Poison Girl, que si a ti te gusta ese perfume de Dior, te va a gustar muchísimo ese, porque esta vainilla talcadita de al final ambos la tienen. Es muy rico perfume y es un perfume que yo recomiendo muchísimo más para los momentos de frío o incluso en una tarde de lluvia, queda delicioso. El siguiente perfume está inspirado en Juicy Couture y se trata de Viva la Juicy Boudacious. Es de esta colección de los Viva la Juicy. Es un flanker bastante rico, se siente acocado, esto tiene un coco delicioso afrutadito en donde predomina la piña, que a mí me encanta esta piña que tiene, vainilla, y también por allí podemos notar unas florecitas blancas dulces deliciosas. Este perfume es de verdad de los que más me gustan de Viva la Juicy. Sí tiene este hilo conductor de Viva la Juicy, pero se siente extremadamente delicioso y cremoso. Es una piña colada en la piel. Está inspirado en el ámbar floral del 2019. Este perfume se parece un poquito a Pepe Jeans for Her, que ya saben que es de los que más me gustan, me encanta. Y este flanker sigue teniendo este hilo conductor de los Viva la Juicy, pero muy divertido también. Tiene melón, pera y mandarina como notas de salida. Dentro de las notas de corazón tiene estas flores blancas tan características de los Viva la Juicy. En este caso tiene flor de tiaré, ginger lily blanca y jazmín de sambac. Esta parte floral se siente avainilladita y dulce. Y en el fondo coco, un coco cremosito, delicioso, junto con abatonca y un poquito de maderas a la deriva, o trozos de madera a la deriva, lo cual lo hace un perfume de verdad muy rico. Es un perfume que se siente divertido, sí se siente jovial, es un perfume súper juvenil, dulcecito, unas galletitas de coco con frutitas, sobre todo con piña o una piña colada. Así es como se siente este perfume, a mí me encanta, es dentro de los flankers de Viva la Juicy de mis favoritos. Y si a ti te gusta lo gourmand y el coco, este perfume definitivamente te va a gustar, que a pesar de que no es un gourmand tan intenso, definitivamente es cremosito y es delicioso. Tiene una estela moderada, pero eso sí, tiene muy pero muy buena duración. A mí este perfume me duró cerca de las 10 horas. El siguiente también es un perfume inspirado en un Juicy Couture. Se trata de Viva la Juicy Petals Please. Oh, Viva la Juicy Pétalos, por favor. Este perfume es, así como su nombre lo indica, puras flores. De hecho, no se parece tanto a los demás perfumes de Viva la Juicy. Este es un perfume con pétalos de rosa y caramelo, delicioso. Se trata de un floral frutal gourmand recién salido del horno, porque el original es del 2022. Es un perfume que yo diría que es el gourmand más delicado que he probado en mi vida. O sea, esto sí se siente el caramelito muy débil, muy leve, pero sobre todo sientes un agua de rosas muy potente, muy jugosa, muy fresca.
Es un perfume que de verdad es una maravilla, se siente bien rico, un perfume delicado, versátil, es un floral que no se siente floral hostigante, de estos que te duele la cabeza de tanta flor, ¿no? Esto es bastante ligerito. Definitivamente el gourmand más gentil que conozco. Para las personas a las que no les gusten los gourmand, quieren experimentar con algo gourmand pero les da miedo, definitivamente este perfume puede ser una muy buena opción. Dentro de sus notas de salida tienen nenúfar o lirio de agua, junto con una cosita que se llama camemoro, que es una frambuesa amarilla que siento que le da un puntito de frutalidad a esta fragancia. Después encontramos una magnolia muy bonita, una magnolia que se luce mucho, pero sobre todo encontramos la parte de las notas de corazón que tiene agua de rosas. Es un agua de rosas que se siente bastante natural, junto con fresia, rosa, gardenia y un poquito de jazmín egipcio. La gardenia es muy discreta aquí, es una gardenia que se ve en el fondo, pero sobre todo es una rosa jugosa, una rosa intensa, una rosa terciopelada, y en el fondo vamos a encontrar caramelo, un caramelo muy discreto, no es un caramelo que sea lo que más predomine dentro de la fragancia, vainilla, ámbar, notas amaderadas y un puntito de sal. Una combinación muy rica, es una combinación que hace que el perfume sean unas rosas dulces, pero sobre todo discreto, es un aroma bastante gentil y discreto. Este tiene una duración y una proyección moderada, y este perfume es, hagan de cuenta, algo parecido al Nectar Idol de Lancôme. El siguiente perfume ustedes me lo recomendaron muchísimo. La tercera vez que lo vi en los comentarios dije, definitivamente tiene que estar en mi lista de próximos a adquirir de Perfumara. Y entiendo por qué les gusta tanto, y es Our Moment. El original está inspirado en el de One Direction. Se trata de un floral frutal del 2013. Se siente afrutado, floral. También lo siento un poquito amaderadito y cítrico, pero en la versión de Perfumara se siente un poquito más dulce. Es un perfume que tal vez por esto de ser una inspiración de One Direction, tú puedes creer que es un poquito infantil o un poquito como para niñas de 15 años para abajo, pero no, este perfume es un perfume que lo pueden usar mujeres de todas edades. Es un perfume muy versátil, tiene frutas del bosque, grosella roja y también un poquito de toronja rosada como notas de salida. Es esta toronja lo que le da un puntito cítrico. Después frangipani, fresia y jazmín como notas de corazón. Y en el fondo almizcle, pachuli y notas amaderadas. Siento que es este fondo el que hace que cualquier mujer de toda edad le pueda gustar este perfume. El siguiente perfume me encantó, me encantó, me encantó. No sabía qué esperar con él. Es nuevo, es apenas del año pasado, o sea, de hace algunos días. Y además es un perfume que es nuevo también en Perfumara, así que lo tenía que probar. Prácticamente lo sacaron despuesito de que salió el original. Es una maravilla. Y se trata de Daisy Ever So Fresh. Daisy Ever So Fresh es un perfume que dentro de los Daisy se siente muchísimo más frutal. Es un perfume bien interesante. Tiene una nota de mango muy marcadita junto con las flores en combinación deliciosa. El original es un floral del 2022, así que la parte floral sí va a estar presente, pero es esta parte del mango lo que lo equilibra perfectamente. Es un perfume que yo lo siento perfecto para esta primavera y verano, porque tiene el equilibrio perfecto entre las frutas del verano que tanto nos gustan y las florecitas de la primavera. Mango, piña y mandarina como notas de salida. Esta parte de la mandarina es casi imperceptible, es sobre todo el mango junto con la piña lo que más resalta en este perfume durante todo el tiempo que lo traes en la piel. Después, flor de azahar del naranjo y agua de rosas. Sobre todo se siente la flor de azahar del naranjo en la piel, y en el fondo madera de cachemira. Es un perfume delicioso, es un perfume que te recuerda un poquito a Attack Sunset de Escada,
pero más refinado, porque esta parte floral es muchísimo más intensa. Veraniego, dulzón, delicado, fresco, elegante, alegre. Es un perfume que lo tiene todo. A mí me intrigó muchísimo, no sabía qué esperar porque no conocía yo el original. Conozco varios Daisy, tanto en original como en versiones de inspiración, pero esto me dejó completamente sorprendida. Es un perfume bien bonito, es un perfume donde la nota de mango se siente bastante brillante, pero la parte que lo hace elegante son estas flores y las maderas. Es de verdad un perfume muy bien equilibrado. Tiene una estela y una duración moderada. El siguiente es un perfume nicho unisex que tenía muchísimas ganas de probar. También es nuevo dentro del catálogo o la gama que maneja Perfumara. Y estamos hablando de Moonlight in Heaven. El original es de Kilian y se trata de un perfume de la familia aromática del 2016. Y les puedo decir que luego oliéndolo dije, este va a entrar dentro de mi lista de unisex favoritos. Es un perfume que sí siento unisex. De hecho, es de los pocos perfumes dentro de unisex que no noto que se va hacia lo femenino de los que yo he probado. Este sí lo siento más neutral. Es un perfume dulce, tropical y cítrico. Tiene toronja, pimienta rosa y limón como notas de salida, mango, coco y arroz dentro de las notas de corazón, y siento que este mango junto con el coco lo hacen veraniego, lo hacen marino, yo lo siento así como un aroma marino, y el arroz es una nota que mágicamente se siente y lo hace limpio y cremosito. Y en el fondo vetiver y abatonca. Es todo lo que tiene, pero este perfume resulta muy enigmático, definitivamente súper aromático. Este tiene una estela y una duración muy buena. Y es un perfume fresco que puedes usar en verano, pero no porque sea tropical. Yo lo siento como más marino, como más oceánico, no sé cómo describirlo. Acuático incluso, limpio, perfecto para un evento al aire libre. De estos perfumes que me sorprendieron demasiado, no tenía expectativas de él, no lo conocí en original, pero los que yo conozco y he probado de Kilian en versión de Perfumara son una delicia, y pues quise definitivamente hacerme de este para ver qué tal, y me gustó muchísimo. Como les digo, sí lo siento más neutral, no tiende a ser muy femenino como varios que son unisex, pero los notas luego femenino. Este sí se siente unisex, pero es súper rico, y además esta fragancia, les tengo que decir que probándola en la piel, y algo que me encantó y me sorprendió, es que la fragancia sí tiene evolución, sí palpita. Es algo de lo que cojean los perfumes contratipo, pero en esta versión de Perfumara tiene esa misma calidad de un perfume original que tiende a palpitar o hacer evolución en la piel. Es una delicia que te recomiendo muchísimo para regalar o para ti, tanto para hombres como para mujeres, puede funcionar bastante bien. Aquí llegamos con estos 7 nuevos aromas de Perfumara. La verdad es que con todos quedé encantada. No hubo uno solo que me hiciera dudar de que definitivamente fueron excelentes adquisiciones. Están deliciosos cada uno de ellos. Siento que los voy a disfrutar muchísimo porque tengo como para todas las temporadas, para todos los eventos, para todos los momentos. Espero que este video te haya gustado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo, un mega beso, y nos vemos en un siguiente video. Bye.